Días, sí, Adriana. Oye, qué linda te ves. Gracias. Gracias. Qué bonita te ves. Gracias. Son de las actrices que todavía se conservan con esa. ¿Cómo se dice? Con ese rostro tan bonito, ¿no? Gracias. No, pues, la edad no perdona, pero se hace lo que se puede. Acabas de festejar tu cumpleaños, ¿cómo sí, la pasaste? Muy bien, muy feliz, muy festejada. Ya más repuesta de tanta pachanga, porque ya no estamos para tantas desveladas. Obviamente a una dama no se le pregunta su edad, pero ¿cómo te sientes de recibir la edad que estás recibiendo y cómo la disfrutas pues al máximo? Pues muy bien, ya yo creo que ya pasé la crisis de los 40, ya la pasé hace tiempo, ya ahorita más bien pues agradecida de estar viva, de cumplir un año más de vida. Ya ven que la vida es muy frágil y pues de cada día aprender más de las lecciones de la vida, encontrar más las misiones de vida, o sea, como más, pues sí, una madurez rica. También eres una mujer zen, una mujer que siempre pues invita a esa paz, a esa tranquilidad, ¿no? Pues soy humano, ¿no? No quita que a veces tengo uno malos días o a veces la riegue uno, nada más que pues sí, trato de aprender mucho de esos errores y pues tratar de cultivar buenos valores, ¿no? Más que nada es lo que he aprendido en este trayecto. Lo festejaste de una manera muy bonita con esa fotografía, que ¿cómo te sentiste? ¿Cómo la preparaste? ¿Cómo la pensaste, Adriana? Pues fíjate que soy muy, a veces atrevida, ya cada vez menos, pero sí soy como muy, me salgo de lo convencional y de la, más que nada de la borregada, pues, okay. Como dice mi hermana Talía. Se me ha dado siempre salir mucho de la borregada y pues sí, o sea, un par de familiares pusieron el grito en el cielo, a pesar de que ya soy una adulta, casi mayor, no, todavía no, pero sí pusieron el grito en el cielo, pero pues al final he aprendido que lo que importa es lo que uno sienta, ¿no? Y sí, fue muy bonito porque ese ramo era muy especial, entonces como que hice una sesión de fotos con pijama, sin pijama y así, y pues dije, hoy es mi cumpleaños y hoy me voy a atrever. ¿Por qué venía de una parte tan especial, quizá de un familiar, de alguien muy querido? Fue que fue un evento de trabajo, pero me gustó mucho. ¿Reciclaste? El ramo. Sí, reciclé, exacto. Oye, ¿qué viene para ti, mi querida Adriana? Porque eres muy trabajadora, a veces te desapareces un poquito, pero siempre quizá teatro también, ¿no? Pues estamos ahí en pláticas para un proyecto, no les puedo decir todavía, pero en unas semanas yo creo que ¿es ya? ¿Es de televisión? Sí. Ah, mira, protagónico que sea. No me preguntes. Ojalá, no, no sé, es algo de televisión y me encanta construir personajes, entonces un personaje muy, muy, muy fuerte. Oye, ¿te has quizá querido entrar a todo esto de las cuestiones digitales, de las páginas, de las ventas quizá de fotografías eróticas y estas cosas? No, yo no estoy hecha para eso. La verdad, se necesita pues amar mucho el hacerlo, el posar, el dedicarte a eso. Las redes sociales, yo que lo hice en la pandemia, te quitan mucho, mucho, mucho tiempo, energía, es un trabajo full time, o sea, todo el día necesitas estar produciendo, subiendo contenido y tal, y pues también en este tipo de fotos, y pues yo soy actriz, ¿no? Entonces, yo me voy más por esa línea que por otras. Y para terminar, ¿la aplicación te ha dado alguna respuesta en estas semanas? No, ya pasó, ya pasó, aunque todavía tengo uno que otro hater que me saluda. Ya pasó, gracias a Dios, y creo que lección aprendida. Muchas gracias. Gracias.